Yo hubiera querido en algún momento poder cantar con mi padre a dúo, ¿no? Y en vista de que, bueno, él se oponía rotundamente a que yo fuera artista, pues fuera cantante, nunca se hizo ni siquiera el intento de que yo cantara con él a dúo, de grabar, ¿no? Nada. ¿Quién más que ella, que es la hija de Tato, ¿no? Para dar realce a esta grabación? A los Bachiches se nos ocurrió la idea de juntar a Tato Guzmán y Rosita Guzmán, padre e hija, en una canción que es emblemática para ellos, que es Quebranto. Es una canción compuesta por Tato Guzmán y cantada principalmente por Rosita. Es su canción emblemática. Quebranto es un tema que mi padre compuso después de una travesura que hizo, una inocente travesura. Se fueron a provincia a un chivo, le llamamos a un cachuelo, pues, ¿no? A un chivo. Estando en el sitio, dice que salió otro cachuelo, dicen ellos, ¿no? Y decían que salió otro cachuelo. Bueno, de cada cachuelo salió una jarana por acá, otra jarana por allá. Se pasó un mes. Mi papá había dejado, pues, asegurado a su familia por 15 días. Y los otros 15 días no sabían madre qué hacer con sus 6 hijos. No, estaba indignada, nosotros asustados, mi papá yo no iba a venir, qué sé yo. Y un buen día aparece mi padre, digamos a las 10 de la noche, dando una serenata. Chino Soto, mi papá, Tablón, y estaba don Augusto Porto en ese cambalache. Entonces él era el emisario, el que iba, fue a dar las correspondientes disculpas por toda la manchita esa. Yo fui amigo de Tato Guzmán antes de conocer a Rosita, como también fui amigo de Chino Soto, que íbamos a ir, llegaba mucho a Victoria. Me acuerdo que tenía un Chevrolet, creo que era un Ford, muy antiguo, que parecía el carro de Leonés. Jaraneamos, el Chino era una persona muy risueña. El Chino Soto tocaba en una peña en la cuadra 4 de la Avenida Renovación, en la Victoria, un barrio un poco bravo. La peña se llamaba la Tía Rosa, la peña de la Tía Rosa. Ahí conocí a él, pues bueno, Tato no iba ahí. A Tato Guzmán lo conocí en el Yufra, cuando el Yufra quedaba en la Avenida Rosetta y Mesa, antes del 25 de mayo, ahora de Bolívar, creo, junto a la grúa Bolívar, que era. Cuando mi padre llega a la casa con todas sus amistades, si nosotros era su compadre además, llegan cantando Quebranto. La puerta estaba cerrada, mi papá con sus amigos cantaban Quebranto. Nosotros no conocíamos ese tema. Es una canción que, si analizas la letra, tiene mucha dulzura y profundidad a la vez. Y esa dulzura y profundidad yo la encuentro en la forma de cantar de la misma Rosita. Tiene una voz dulce, potente, que te hace inmediatamente, cada vez que la escuchas, atenderla sin distracción alguna. Eso es lo que logra Rosita con su canto, con ese talento tan grande que tiene. Y si bien es cierto, nosotros no hemos tenido el privilegio de conocer personalmente a Tato Guzmán, sí, felizmente hemos podido conocer anécdotas de él, y también conocer su canto a través de las grabaciones que existen en las redes sociales. Y también tiene una voz dulce, también tiene una voz profunda. Yo jaraneaba en todos los barrios en esa época, tendría pues 18, 20 años, y paraba en el Centro Musical Huancaverica, en el Centro Musical Unión, en todos los centros musicales del centro de Lima. Entonces ahí cantaban los hermanos Valeromar, Abraham y José. Esta canción, mucha gente cantaba esta canción, y todos alababan pues la buena composición que tuvo José Guzmán. En alguna oportunidad lo escuché en el Inca también, a José Tato Guzmán, los días miércoles que llegaba al Inca. Yo en esa época, bueno, estaba muy muchacho. Las disculpas que hace mi padre la recompensa que le da a mi madre por ese mes que te había desaparecido. Y así nació Quebranto. Quebranto lo hemos comenzado a difundir, a grabar a partir de mi disco Rememorando. Es muy solicitado y donde voy siempre me lo solicitan, me lo piden, entonces lo canto con cierta frecuencia, que ya la gente que me conoce ya lo canta también, ¿no? Qué bonita idea pensamos, la de juntar al papá y a la hija en este experimento, en esta travesura a la que Rosita accedió con mucho entusiasmo y con mucha emoción. Nosotros nos planteamos esta idea que de hecho ya ha sido antes realizada, ¿no? El famoso caso de Nat King Cole con Natalie Cole, es el presidente más reconocido de todos, pero quisimos hacerlo a nuestra manera y nos lanzamos junto con la excelente guitarra de Gustavo Urbina, que es la primera guitarra de Rosita, un excelente artista, uno de los mejores guitarristas del Perú, y la percusión, el cajón de Carlos Ticona, también un excelente colaborador y artista. Bueno, me he tenido que adaptar pues, a la forma de tocar de esa época. Se supone que es una canción que se ha grabado en un espacio abierto, una actuación donde no había pues un compás perenne. Entonces uno se ha tenido que adaptar a eso, ¿no? Con incluso hay partes que tengo que adelantar un poco y se nota la guitarra que está un poco adelantada, porque la guitarra anterior, que no me acuerdo de quién es, creo que es de César Calderón, si no me equivoco, de repente Cucharito Valle, uno de ellos dos debe ser, no está al tiempo, ¿no? Siendo tremendos criollos, pero bueno, son fallas de la época del sonido también, pues. Y mi padre tampoco nunca grabó en un estudio, ¿no? Las grabaciones que hay de mi padre son grabaciones en vivo que se han hecho en el Inca, o se han hecho en Saicope, en alguna casa, pero grabaciones profesionales nunca me parece. Escuchar y apreciar las voces de Chino Soto con la voz de Rosita, cómo ha quedado, esto es maravilloso. Para mí es algo mágico, algo lindo. Imagínate sentir la voz de mi padre que me acompaña hoy. Imagínate, me va a emocionar mucho, ¿eh? Sentirla me va a emocionar así tremendamente. Papá, esto es algo mágico. Qué bello, qué lindo poder cantar contigo a dúo. Yo sé que has venido para acompañarnos y para estar conmigo. Vamos, papá, te quiero. Somos Guzmán. Me diste con tu mágica sonrisa la dicha y la ilusión que había perdido. Le diste a mi corazón herido la calma y el consuelo del olvido. Ahora que tu amor curó mi herida, no puedo ya vivir sin tu cariño. César ha sido, y en la soledad de mi martirio, amarte siempre sin cesar ha sido. la dicha y la ilusión que había perdido. Le diste a mi corazón herido la calma y el consuelo del olvido. Ahora que tu amor curó mi herida, no puedo ya vivir sin tu cariño. Y en la soledad de mi martirio, amarte siempre sí será chido. Y en la soledad de mi martirio, amarte siempre sí será chido. Ante tus ojos bajaré la frente y a tus pies las tristes lágrimas que lloro. Cada nota de mi lira es un quebranto que irradia la pasión de mi alma siente. Ante tus ojos bajaré la frente y en la triste lágrima y lloro.